¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, chicos, agradecer que hemos llegado a los 60.000 suscriptores y agradecer también que ayer me puse bizum. Ayer me puse bizum y en directo, la verdad, hicimos un pequeño directo, la gente me apoyó mucho, pero es que hoy sigo recibiendo bizums. O sea, tengo que agradecerlo aquí públicamente, gracias de corazón a todos. Bueno, en la caja de descripción en comentarios tenéis el bizum y gracias de corazón por cualquier apoyo, de verdad, muchas gracias de corazón. Bueno, vamos aquí a reaccionar eh, al tema de Rocío Flores. Cuando esta mañana ha explotado en directo en el programa de Ana Rosa, donde ella trabaja, ¿vale? Y ha dicho unos titulares que yo creo que van a traer cola, ¿no? Vamos a, a analizar un poco a poco esto. Rocío Flores se ríe al ver a su madre llamar Ser, Antonio David, y ataca a Fidel. Como hable, España se cae. Es que fíjate la estampa. Fíjate, la cara es el reflejo del alma. Fíjate estas dos imágenes. Ves a Rocío, una niña. Guapísima, por cierto, se está poniendo guapísima Bueno, siempre ha sido guapa, lo que pasa que, bueno Es como yo, yo cuando pierda 20 kilos Pues también me pondré maponico, ¿no? Pero siempre ha sido guapa, pero es que está más guapa y todo Y veis al lado Rocío Carrasco Y dices tú, es que fíjate las dos caras, tío Estás viendo aquí a una niña pobrecita Y al lado ves a cruela de Vil, tío Pero bueno, vamos a seguir Mi madre es incapaz de sentarse y, de, y dar unas declaraciones Consulta su respuesta con Fidel Mi padre es un ser... Y el señor Fidel Albiac es un ser de luz. Y lo que menos tienes es luz. Aquí, maestro, solamente hay uno. Se llama Ortega Cano, que es torero. Nadie es más. Madre de Dios. Rocío Flores reaparece en el plató de Ana Rosa Quintana después de haber sometido a una operación de pecho. La joven se enfrentó a todos los conflictos familiares que se imiten en televisión. Visualiza imágenes de Rocío Carrasco, defiende a su padre y ataca a Fidel Albiac. La colaboradora mira un vídeo en el que se imiten fragmentos del programa Monte Alto, en el que Rocío Carrasco llama a ser a Antonio David y lo acusa de ser el maestro de orquesta de la familia. Al escuchar a su madre, Rocío Flores no puede evitar sonreír de forma irónica y hacer gestos contrariados con la cara. Es que hay que recordar, recordemos chicos, que es el padre. O sea, ella, Rocío Carrasco, está hablando del padre de Rocío Flores. Entonces Rocío Flores, que ella es la que ha vivido bajo el mismo techo con Antonio David muchos años, pero muchos, ni yo, ni tú que estás viendo esto, ni tú de la Marea Azul, ni tú Fuxia, sabes lo que ha pasado en esa casa. Esta niña adora a su padre. Y si adora a su padre, será por algo, digo yo, ¿eh? Pregunto, ¿eh? Pregunto. Entonces es normal que se ría de forma irónica y mueva los brazos de rabia de decir, ¿tú quién coño eres? Que es su madre, ¿no? Pero bueno, como han pasado ya 10 años que hace que no se ven, ¿tú quién eres para hablar así de mi padre? ¿No? Que ha estado ahí al pie del cañón siempre. Con sus fallos y con sus virtudes. Pero tú quién eres para hablar de, de mi padre. Que es el que realmente me ha dado cariño junto con Olga Moreno. Al término del vídeo, Rocío Flores se cansa de las apariciones televisivas de Rocío Carrasco y estalla. ¿Algunos de vosotros esperabais que mi madre diera una respuesta a Gloria unas horas después de las declaraciones que dijo? Ante la inesperada reacción de los colaboradores, Rocío argumenta su pregunta. Mi madre es incapaz de sentarse y dar unas declaraciones como las estoy haciendo yo ahora mismo. Joaquín Prat pensativo aporta, me da la sensación de que sé por dónde vas, que ella no responde porque primero tiene que consultar su respuesta con Fidel. Siendo el maestro de la orquesta de tu madre es Fidel. La colaboradora muy con, muy contundente responde que sí. Bueno, yo creo que es algo creo, eh, creo mi opinión. Supuestamente creo que es algo que todo el mundo ve de que eh, me hace mucha gracia cuando hablan de, no, Antonio David es muy manipulador, Antonio David manipulaba a Rocío Carrasco, manipula a la Olga Moreno, manipula a este, manipula a sus hijos man... y yo creo que que todo el mundo cree que Fidel Albiak también es una persona que tiene a Rocío Carrasco anulada como persona. O sea, yo creo que la tiene anulada y que todo pasa por él, él tiene el filtro, los movimientos los mueve él, etcétera, etcétera. Es que se nota y se ve, pero bueno. Por otro lado, la colaboradora deja bien clara su opinión. Mi padre es un ser y el señor Fidel Albiak es un ser de luz y lo que menos tienes es luz. Además defiende al padre de Gloria Camila. Aquí maestro solamente hay uno, se llama Ortega Cano que es torero, nadie más. Me llama bastante la atención que las mismas personas que llevan años calladas sin mencionar a Fidel, son las mismas que ahora ponen a Fidel Albiac aquí. Detalla con la mano de la parte de arriba. Explica la joven en un tono muy enfadado en cuanto a su madre Fidel, la colaboradora sentencia públicamente. Las únicas personas que han vivido en casa 24 horas diarias son Rocío Flores Carrasco y David Flores Carrasco. Lo que acabo de decir yo ahora mismo, ¿eh? Lo acabo de decir yo ahora mismo, soy evidente, tío. Yo es que yo tengo que yo meterme en eso de leer las manos y cosas. Además, advierta al matrimonio. Lo mismo, si algún día me da por contar mis vivencias, lo mismo España se cae. Uf. O sea, es que cuidado, ¿eh? porque esta niña también ha vivido hasta los 15 o 16 años allí. Y habrá tenido sus movidas, ya habrá visto cómo Fidel de puerta para adentro, si hay algún detalle feo de Rocío Carrasco hacia sus niños, ¿no? a sus hijos, Fidel Alves, cómo trataba a sus niños, a ella, a su hermano, claro, es que O sea, está ya dejando caer como diciendo, no me toquéis los cojones, no me toquéis el poto, el toto, que al final voy a explotar y voy a empezar yo a disparar contra vosotros, que yo me estoy guardando. Os estoy respetando porque eres mi madre, pero no vayamos por donde no tenemos que ir. ¿Vale? Que a ti en Monte Alto no, no te ven ni Dios. Que está siendo un fracaso. Y cada semana o cada capítulo que hacéis tienes que seguir e e inflando esta máquina de mierda y creando polémica y ya faltándole respeto a, a todo el mundo. Y al final me vais a tocar los cojones y voy a tener que contestar yo y contar cositas que yo sé, tanto de ti, mamá, como del Fidel Arbiac. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Para terminar sobre este tema, Rocío Flores declara, vamos a tener cordura. Espera, vamos a tener cordura. Ahora tenemos libertad. Pero hace un tiempo no había libertad para expresar absol absolutamente nada. Bueno, pues eso es el bombazo y como ha, ha contestado a su madre, ¿no? Y a Fidel Albiac eh, Rocío Flores. Es pues normal, tío. O sea, la, fuera de broma. O sea, lleva muchos meses aguantando. Lágrimas. Mamá, llámanos. Destrozada esta chica. Ves que la madre dice que no puede tener la, la, una llamada con sus hijos porque no es el momento, porque está yendo a psicólogos, está medicada y luego estas niñas ven como de repente es íntima amiga de Kiko Hernández el azote de esta familia cuando se va de fiesta con Belén Esteban a bailar el trenecito, etcétera, etcétera. Es que tío, son cosas que, que son palpables, tío. Es que esta niña al final. Pero es que yo soy partidario de que al final esta chica, pues, el hace el cariño, son 10 años sin tu madre, 8, 9 años, no lo sé exactamente. Y al final llega un momento que dices, tú te desencantas, dices, pues que haga lo que quiera que los haga los cojones y que cada uno su vida, pero hasta aquí. No te pases con mi padre, no nos lances pullitas, no lances pullitas a Gloria Camila, que se ha portado bien conmigo. No, no intentes ahora manipular como Cortela acá no es malo. No intentes, no, no intentes darle la vuelta a todo. Que todo el mundo es malo menos tú. No, yo lo dije en otro vídeo. Hay que hacer otra crítica y pensar, si no me hablo yo con 20 personas, lo mismo el problema lo tengo yo, ¿no? Porque yo veo al final que toda esta familia, los Ortega Cano, los Moedanos, los flores, está todo el mundo unido. Y la Carrasco es la única que está sola, que no la quiere nadie, que parece la oveja negra. En fin, chicos. En fin. Os dejo por aquí vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo. Recuerda que puedes hacerte miembro de 099 y gracias por estar ahí siempre. Familia, os quiero, ¿eh?